Hola amigos, vamos a comenzar este nuevo podcast sobre las curiosidades de la naturaleza. Vamos a hablar sobre el gran zorro volador. Es impresionante ver una colonia de zorros voladores colgados de cabeza en un árbol. Esta especie de murciélagos gigantes parecen tenebrosos adornos navideños. Como todos los murciélagos, se agarran con los pies y permanecen casi sin moverse durante el día. Pero al anochecer, los zorros voladores, cuyas alas abiertas miden más de 1,5 metros de longitud, levantan el vuelo en masa hacia los lugares donde se alimentan. Viajan más de 40 kilómetros en una sola noche. Estos mamíferos, que se encuentran entre los murciélagos más grandes existentes, parecen amenazantes, pero son inofensivos. No transmiten la rabia, como a veces se cree, y son vegetarianos. Se nutren del polen y el néctar que extraen de las flores al lamerlas o masticarlas. También les encanta el jugo de los frutos que sacan de los árboles y exprimen en su paladar. Antes del amanecer, después de haber comido, la colonia vuela de regreso al árbol donde vive. La mayoría de los zorros voladores habitan en las selvas tropicales de Asia Meridional, Oceanía y en las islas del Índico. Tienen orejas pequeñas, ojos grandes y un hocico que recuerda el de un perro o un zorro. De allí su nombre. También tienen una gran agudeza visual que les permite ver con poca luz, pero son incapaces de volar en completa oscuridad. A ambos lados del cuello poseen glándulas mucho más desarrolladas en los machos, cuyas secreciones rojizas son responsables del color castaño de su pelaje. Cuando cuelgan de cabeza, se envuelven en sus alas para mantener el calor corporal y protegerse de la lluvia. Estos murciélagos respetan una jerarquía determinada por el sexo, la edad y el rango. Los machos dominantes ocupan las ramas superiores del árbol, mientras que los jóvenes se sitúan en las ramas más bajas y hacen las veces de centinela. Las hembras, en cambio, no siguen un escalafón estricto, aunque en periodos de reproducción su rango jerárquico depende del macho junto al que se encuentran. La madre cría a sus pequeños murciélagos sin la ayuda del padre y los lleva consigo a todas partes. Durante las 3 primeras semanas, mientras sale en busca de comida, la madre deja a su cría en el árbol junto a otros jóvenes de la colonia. Madre e hijo se localizan y reconocen mediante gritos y gracias al sentido del olfato. Los zorros voladores nacen con garras en forma de garfio que les permite agarrarse con firmeza a su madre. Al crecer, las usan también para colgarse de cabeza de las ramas de los árboles, sin esfuerzo. Su sistema de agarre es tan bueno que incluso muertos quedan colgados de cabeza. Bueno amigos, espero que les haya gustado el podcast sobre el gran zorro volador. A continuación, los invito a dibujar cómo se imaginan ustedes este gran zorro volador.